Vamos a realizar el siguiente ejercicio relacionado con los procesadores de sonido de un nivel básico que nos dice lo siguiente. Si un filtro paso banda tiene una frecuencia de resonancia de 8 kHz y un factor de calidad Q igual a 5, ¿cuál será su ancho de banda? Para ello debemos conocer la siguiente expresión. Q es igual a F sub 0 partido BW. Bien, vamos a un poco a definir lo que es cada cosa. Q hace referencia al factor de calidad. F sub 0 sería la frecuencia de resonancia que va a ir en hercios. Y BW va a ser el ancho de banda que también va a ir en hercios, con lo cual se deduce evidentemente que al ir F sub 0 en hercios y BW en hercios, hercios entre hercios se va y por tanto Q queda como una unidad adimensional. Pero en este caso a nosotros lo que nos interesa no es calcular Q, sino calcular BW, es decir, el ancho de banda. Con lo cual vamos a ir poquito a poquito despejando. Lo primero es BW está dividiendo, pues va a pasar al otro lado multiplicando, ahí lo tenemos, y ese Q que está multiplicando, que está estorbando, ¿verdad? Pues le pasamos al otro lado dividiendo, con lo cual finalmente nos quedaría la expresión BW es igual a F sub 0 entre Q, es decir, que el ancho de banda va a ser igual a la frecuencia de resonancia entre el factor de calidad. Pero si nos fijamos, vamos a ver que la frecuencia de resonancia nos dice que vale 8 kHz, es decir, eso no está en unidades del sistema internacional. Con lo cual, lo primero que debemos hacer es, mediante un factor de conversión, ¿verdad?, pues transformar esos 8 kHz en hercios. Con lo cual, 8 kHz partido 1 por, ahí tenemos ese factor de conversión, 1 kHz es 10 al cubo hercios, es decir, 1000 hercios. Con lo cual, kilohercio y kilohercio se va y 8 por 10 al cubo, es decir, 8 por 1000, es evidente que nos va a quedar finalmente 8000 Hz. Ahora sí, ahora que ya tenemos la frecuencia de resonancia en unidades del sistema internacional, en hercios, simplemente lo que nos restaría es sustituir de tal manera que BW, es decir, el ancho de banda, va a ser igual a la frecuencia de resonancia 8000 Hz, ahora ya sí, insisto, en unidades del sistema internacional, partido 5, 5 porque nos lo dice el enunciado, que el factor de calidad es Q, vale 5. Con lo cual, 8000 Hz entre 5, el ancho de banda finalmente va a tener un valor de 1600 Hz.